Si eres miembro del canal, estarás viendo este vídeo el sábado. Si no eres miembro del canal, estás loco y deberías hacerte miembro del canal para no perderte lo que voy a enseñar ahora mismo, porque hay variedades de las que tengo solo tres especies, una cosa, digo, tres unidades o una cosa así. Voy a presentarte las nuevas plantas que tengo en Caeruén. No le voy a poder hacer las fotos de estudio para la tienda porque estoy haciendo el vídeo el jueves corriendo porque van a cerrar las carreteras a cuenta de la dana. Pero vas a ver el producto, yo te lo voy a presentar y lo voy a poner en la tienda de captura de pantalla y ya la semana que viene iré haciendo fotos de cada producto en condiciones, ¿vale? Ven conmigo. Te presento al Ficus Superba Japónica. Este es el ficus famoso que llaman matapalo. Este es el ficus que crece de forma epífita en la copa de una palmera y va extendiendo sus raíces hasta el suelo, y cuando llega al suelo estrangula al árbol anfitrión, o en este caso la palmera, y acaba quedándose un tronco hueco espectacular de raíces enredadas. Esa imagen la hemos visto muchas veces. Era una planta de coleccionista muy difícil de conseguir y hace la brotación, cuando está bien de solecito, hace la brotación como en rojo, no tan espectacular como el Ficus ingens, pero mira, esto es una brotación nueva, ¿vale? Hay poquitos, son súper difíciles de esquejar, hasta para mí que vivo en Cádiz y tengo un clima privilegiado y un invernadero, y son muy difíciles de esquejar, por lo tanto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Hay solo 10, tengo plantas madre, evidentemente, pero bueno, son los que son y hay lo que hay. Pues Ficus Superba Japónica. Este es el Ficus Pumila Radicans. Este se utiliza mucho en terrarios y en sitios así, en paludarios, porque aparte de ser muy adaptable a cultivo en interior, trepa, se enreda, repta y hace unas cositas muy guays. Es difícil conseguir un tronco gordo con esto. Lo que se hace muchas veces, y eso lo hemos visto mucho en el caso de Ming Suan Lo de Taiwán, que yo tengo cierta amistad con él también, lo que se hace es enredar el tronco y así ir consiguiendo una estructura, ¿vale? Pero es un árbol muy, muy, muy óptimo para eso, para temas de terrarios, paludarios y cosas así. Y es el Ficus Pumila Radicans. Esta es mi joya de la corona junto al Ficus ingens. ¿Te imaginas un Ficus Tiger Bark variegado? Pues no te lo tienes que imaginar, lo tienes aquí. No es el Tiger Bark, qué difícil de pronunciar, sino que es el Microcarpa, es un Ficus Microcarpa. Nada que ver, ojo, no te equivoques, con el Ficus Benjamina, ¿eh? Es un Ficus Microcarpa como el Tiger Bark que tienes en bonsai, pero variegado, con la hoja blanca y verde. Yo no sabía ni que existía, muy difícil de encontrar, no lo vas a encontrar en viveros. Y tampoco es fácil de multiplicar. Tiene el problema, como tienen todos los variegados, que la hoja solo es productiva en la parte verde. Entonces, claro, toda la parte blanca consume pero no produce. Por lo tanto, siempre son más delicaditos que el resto de sus hermanos de hoja verde normal. Pero bueno, lo mismo, me he hecho varias plantas madres, una muy grande, por cierto. Y aquí tenéis a vuestra disposición, a partir de ahora y para siempre, Ficus Microcarpa variegado. Se llama, su nombre tal cual, por si lo queréis bichear por ahí, es Ficus Microcarpa Variegata Albomarginata. Seguimos. Ficus triangularis ya lo conocéis, lo llevo produciendo tiempo, pero te quería enseñar que ahora están todos cargados de higuitos. Están súper chulos. Estos son baratitos, estos son de los D6. Estos son Ficus rojos, que ya los conocéis de ayer o de antes de ayer. Ficus ingens, ficusingens.com, para tener toda la información que necesitas. Y pasamos aquí a una variedad que llevo tiempo también vendiendo, pero la variedad verde normal, o sea, el Ficus moclame. También lo vas a encontrar como Ficus marisma. Pues este es el Ficus moclame variegado, pero es un variegado albomarginado, es el blanco blanco, ¿vale? Tiene el mismo patrón de crecimiento, pero el Ficus moclame variegata albomarginata, igual que el microcarpa. Este, por algún motivo, sí lo conocéis y es como más famosito. Este es el Ficus Burt Davy. Mira, se están llenando de higuitos y todo. Este hace la hoja así de grande. Esta es la hoja adulta. Hace buenos tronquitos, tiene buen desarrollo. Está muy guay. Es óptimo para hacer shohin y mini bonsai. También tengo un porrón de ellos aquí. Y también tengo buenas plantas madres para seguir produciendo. Te lo digo por si ves que me quedo sin ellos porque se venden mucho. Pues ahí están. Mira, aquí al lado, sin mover la cámara, tengo Ficus nerifolia también en maceta grande. Maceta de plástico con tierra negra. ¿Ves? Pero aquí están los Ficus nerifolia, los grandotes.
que me costó mucho trabajo llegar a esquejarlos, pero al final di con la tecla y me salió bien. ¿Te acuerdas que hemos visto hace un momento el Ficus moclame variegata albo marginata? Pues aquí tienes el Ficus moclame variegado. Es una variegación normal, no es la albo marginata, sino que es la variegación verde. Mira, aquí tengo otro que se ve más claro. Este variegado, pues este es el Ficus moclame variegado. Este es un Ficus erecta. Ficus erecta tengo solo dos. Y luego hay uno aquí muy chulo, muy rarito y muy difícil de conseguir también de coleccionista, que es esta hoja, que es el Ficus ticoua. Ficus ticoua tengo dos, erecta tengo tres. Pero vamos, tengo plantas madre y sigo reproduciendo. Hay algunos que son mucho más difíciles de reproducir, pero igualmente respeto el precio, no lo voy a cambiar por eso. Mira, este es el Ficus salicifolia. Ah, erecta no, erecta tengo más. Erecta tengo cinco, ¿no? Cuatro. Cinco. Mira, este es el Ficus salicifolia. Un Ficus así como de hoja larguita, pero muy chulo. Y ahí atrás, de estos tengo dos que son hijos de Igor Vikandi. ¿Ves esta hoja así larga en forma de corazón? Es el Ficus religiosa. Se llama Ficus religiosa porque bajo esa especie de Ficus es donde Buda alcanzó el Nirvana, que era un grupo de heavy metal. Este es una chulería. Este se llama Ficus kinky. Y es un término medio entre el Ficus benjamina y el Ficus microcarpa, tal cual, ¿eh? Es como si un Ficus microcarpa y un Ficus benjamina hubieran tenido un hijo. Pues igual, y además es variegado y la variegación la hace en forma de ribete fino por la hoja. Es muy duro, es muy duro. Ficus melon seed, semilla de melón. Mira el tamaño de la hoja. Es diminuto. Esta es la hoja adulta, ¿eh? Que nadie piense que esto es un plantón. O sea, que es la hojita nueva. Esta es la hoja adulta. Te dije antes que el Burr Davy, que lo tengo aquí al lado, es de hoja pequeña, ideal para hacer shohin y mini bonsai. ¿Ves? Pues mira, comparado con la hoja adulta del Burr Davy, del melon seed. Este es el melon seed, el que tengo en esta mano de aquí. Y el de la izquierda es el Burr Davy. ¿Vale? O sea que yo creo que el melon seed es ideal para hacer mame, o shito, o keshitsubo, como quiera llamarlo, micro bonsai de ficus. Es así de ridículamente pequeño. Esta es la hoja adulta, repito, Y el Burr Davy para hacer shohin y mini bonsai. Por si alguien se está cansando de ficus, tengo también en maceta grande. Estas son de 1,3 litros, creo. Es que es enraizado de Juniperus Mint Julep. Es una de mis variedades favoritas para hacer tanuki, porque bien pinzados cogen un espesor de masa increíble y una reducción y una compactación estupenda. Y además hace un verde azulón, diferente al del Ficus Itoigawa, y más azul incluso que el Kishu, que también tengo. Seguimos. Aquí tengo Ficus Mix. Aquí hay de todo, pero te quería enseñar, mira qué gracioso, el triangularis este lleno de higuitos. Estos son también de los de macetas grandes. Estos son plantas bastante más desarrolladitas ya, en buen sustrato y todo. Y por ahí hay escondido un Ficus triangularis variegado. Hay hasta higueras por aquí. Juniperus kishu, como decía antes, más verde que el Mint Julep, más azul que el Itoigawa. Estos son damas de noche o galán de noche. Y tengo poquitos, tengo 12. Y estos son hijos de mi galán de noche de la otra finca, que es enorme, y me puse a sacarle esquejes para ver si funcionaban, y sí, funcionan. De hecho, aquí hay uno que está, a ver si le pongo el enfoque mejor, para el otro lado, ahí, ¿ves? Echando brotecitos nuevos y todo. Estos se llenan de flores en verano y huele hasta la finca del vecino. Aquí tienes también Mint Julep en un formato más pequeño. Estos son plantoncitos de 6, ¿ves? Y esto es artesanía pura y dura. O sea, esos son esquejes seleccionados de las puntas de un Mint Julep que trabajó Almagro precisamente. Pues cuando hubo que pinzarlo, pues de hecho fue de aquel trabajo. Se cortaron las puntas de las ramas, se plantaron todos, han estado meses ahí y ya están todos enraizaditos y listos para vender. Es una variedad estupenda porque crece súper rápido, no desespera como el Itoigawa. El Itoigawa, bajo mi punto de vista, y no es por ser crítico, también lo vendo, pero lo que tiene es mucho nombre y mucha fama. El Mint Julep es un candidato súper a tener en cuenta porque, aparte de ser mucho más rápido creciendo, hace unas masas de verde espectaculares y tiene ese tonito azul que a mí me encanta. Que a mí me encanta. Mira lo que tengo por aquí también de mi propia producción. Tengo un montón de Taxus baccata. Sé
que me están comiendo un poquito las malas hierbas, pero bueno, ya le dedicaré tiempo. De momento he estado demasiado absorbido por el tema de la producción de los ficus rojos y todas estas cosas nuevas. Lo que digo siempre, hubo un comentario una vez que quiso molestarme, pero no lo consiguió, que decía que mi plantón vale lo mismo que el de cualquier vivero. Mira, a ver, ¿ves los sustratos? Estos sustratos tienen tierra negra, tienen acadama, tienen kiriu, tienen pómice, y aparte aquí no hay una máquina que va metiendo las plantas cortadas en macetas con fibra de coco. Aquí son plantas seleccionadas y cuando, o sea, la selección se hace de las puntas, de las partes mejores para que esquejen bien, y de las mejores plantas, no de cualquiera. Aquí el 100% de los ficus tigerback salen del ficus de mi suegra, que tiene unas características excepcionales. Entonces, se seleccionan las plantas, se seleccionan los recortes, los esquejitos, y luego cuando los voy sacando del sustrato, solo evidentemente planto los que tienen buenas raíces. Los que no tienen buenas raíces, a veces los planto, pero los pongo aparte. Si salen adelante y enraizan, se venden, y si no, pues se tiran. Lo que no voy a permitir es que se te muera a ti en tu casa. ¿Sabes? Más o menos ese es un poco el plan de ética de Kaeru en vender calidad. No voy a prostituir la calidad de mis plantas en favor de un precio más barato, sino que te voy a vender siempre calidad y de la mejor forma posible. Y por supuesto, siempre tienes atención al cliente, puedes preguntar si tienes cualquier problema, lo que sea. Vale, pues no sé si he llegado al final, voy a echar un vistazo. Tenemos muchos ficus nerifolia en producción y lo de siempre, muy en cuenta por favor el tema de las calidades de los sustratos, que muchas veces nos quieren hacer la competencia poniéndole una maceta de plástico negra y tierra negra, y hay especies como esta que no lo llevan bien. Por eso hay que ponerle sustratos de mejor calidad, más drenante, e invertirle un poquito más, pero garantizar que estás mandando calidad y no precio. Hay pino piñonero, pino spinea made in Caeruén desde semilla, alcornoques de semilla. Hay mucho Eleagnus pungens con flores que huelen delicioso. Hay almendros que ya están tirando la hojita, también hechos de semilla en Caeruén. ¡Uy! Que se me cae el móvil. Hay gardenia jasminoides made in Caeruén también. Las calidades, lo de siempre. Hay trachelospermum asiaticum, son así de desangelados los pobres. Más Eleagnus por aquí, llenándose de flores. Ficus tigerbark, caliandra, hay muchas durantas que se ponen muy bonitas porque echan muchas florecitas. Estos son ficus moclame, estos de aquí son ficus moclame también. Este ha echado un transparente que le está ganando la carrera. Aquí hay otro transparente y eso es por ese árbol de ahí que va echando semillas. Portulacaria afra. Todos estos son ficus de la bahía que están increíbles. ¿Sabes una cosa que me da coraje? En verdad, que yo pongo la foto del plantón cuando lo estoy vendiendo y esto sigue creciendo y la gente ve el plantón antiguo, la foto de la tienda, pero mira cómo van. Oye, cómo va. Mira, aprovecha. ¡Ay! Mira, vamos a aprovechar que el cielo empieza a ponerse azul. Mira el tamaño que están cogiendo ya estos ficus. No he cogido el más grande, ¿eh? Los hay mucho más grandes. Mira, siguen creciendo, siguen desarrollando, pero el precio no cambia. Lo que cambia es la calidad, que va a mucho mejor. Mira, tengo aquí celcobas nire hechas por mí de semilla. Aquí estas sí son baratitas en tierra negra. Y olmos seiyu y olmos nire en acadama y kiriu. O sea, tengo la opción barata, tierra negra y plástico. Y la cara, entre comillas, que son como 2 euros más, que es maceta de barro y con acadama y kiriu. Luego estos son de las colecciones de los ficus de Caeruén. Ese es el ficus de Josef Berg, este es el decapitado, este es el árbol de la vida, este es el ficusazo. Dice tú, qué memoria, ¿no? Que tienen las etiquetas, que no estás atento. Estos son ficus compacta, estos son los ficus triangularis que se están llenando entero de higuitos y están preciosos. ¿Qué más hay por aquí? Ficus panda, que son los que echan los higuitos estos tan interesantes. Ah, no, mentira. Sí. Ficus panda, que son los que echan los higuitos estos tan interesantes que se ponen rojo. ¿Ves por ahí que hay uno escondido? ¿O dos? Ficus compacta. Juniperus kishu. Duranta variegada. Westringia. Ficus triangularis variegado en maceta de plástico. Ficus triangularis
es variegado en maceta de barro con Akadame y Kiryu. Aquí la calidad la eliges tú. Ficus Tigerback sin más en maceta de barro con Akadame y Kiryu. Estos son muy chulos. Estos son nolinas que están a la venta. Esto te viene de maravilla como planta de acento o lo que sea. ¿Qué más hay por aquí? Ficus Green Island en maceta de barro con sustratos de altísima calidad. Eugenia. Los Taxus que hemos visto antes. Celtis Australis perdiendo ya la hoja. Estos son hechos de semilla también. Almendros hechos de semilla. Juniperos Minyule, Chaenomeles, quedan dos, tres que están bien. Este palo borracho lo puse a la venta sin tener hojas y se está llenando de hojas. Algunos acebuchitos. Tengo que ordenar todo esto para el sábado que viene. Estos son Ficus Natasha, Benjamina Natasha, de los que hice de acodo. Mira los acodos. En maceta de barro, en Akadame y Kiryu. Luego por aquí hay mucha planta mía también, de las que trabajamos aquí en Kaeruén. Mira, estos son Eleagnus pungens. ¿Ves? Mira las flores. Esto es una acacia de las de Pinche Juanlum, de semilla. Esto es una morera que me mandó Pinche Nacho. Tengo la agenda por la P abarrotada de gente. Naranjos, naranjos, naranjos. Un transparente que me hacía por aquí. Un acebuche. Un olmo. Y luego por aquí hay más plantas en maceta de barro. Ficus Green Island. Ficus Panda. Acacia. Ficus Tigerbark. Un transparente. Ficus Tigerbark. Acacia. Por ahí hay higuera. Estas son higueras de las de los acodos que ya han perdido la hoja. Y creo que básicamente ya está en lo que se refiere a planta. Luego están todos los bonsáis de por aquí arriba. Eso ya lo habréis visto también. Pues nada, gente. Con este pedazo de repaso, despido el video. Y sigo, por supuesto, con mi producción, que me tiene súper contento. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Esto en realidad es un vídeo presentación de mis proyectos. Ya no hay proyectos secretos. Uno de mis grandes secretos era el Ficus Microcarpa Variegata Albo Marginata. El super ultra mega secreto era el Ficus Rojo. Y luego tenía el Ficus Superba Japónica también, que es una delicia. Y otros tantos que estoy sacando. Y otros tantos que no puedo enseñar todavía porque no están. Están en producción, pero no están a la venta. O sea que ya veis todo lo que hay, pero supongo que antes de que acabe el año, o quizás no, a primero del año que viene, va a haber otra mucha avalancha de novedades. Un abrazo, sus quiero un huevo y hasta el próximo vídeo. Todo esto va a estar en principio en Kaeruén. Dentro de una semana o mil lo subiré a Wallapop, puede ser quizás a lo mejor.